Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Go ahead, Andre, the China. WrestleMania! Hulkamania is running wild. Yes. My God, what a histórica, ciudad de Nueva York, la manzana grande, el coliseo más famoso del mundo, el Madison Square Garden, un lleno total, casi 18.000 almas. Para esta edición de Raw nos acompaña nuestro hermano y amigo de Venezuela para el mundo, Marcelito el Guapo Rodríguez, y de Guayaquil, Ecuador, el hijo de Doña Melita, Hugo Sabinovich. Dímelo, Marcelito. Compadre, te lo digo con felicidad. Estamos desde la capital del mundo transmitiendo para todos nuestros hermanos hispanoparlantes. Ya lo dijiste. Y eres el Nature Boy, Ric Flair. The Nature Boy, Ric Flair. Liliana García, nuestra presentadora, comenzó esta noche cantando el himno de los Estados Unidos. Se celebra una triste noche de septiembre, 11 de septiembre, que marcó el cambio de vidas de muchas personas alrededor del mundo. Y hoy estamos haciendo nosotros en la WWE lo que sabemos hacer mejor, Marcelito: entretener al mundo. Bueno, tú de entretenimiento, compadre, tienes lo que yo tengo de astronauta, o sea, bien poco, pero déjame creerte ahora, porque simplemente comenzó el programa. Después, digo la verdad. Samoa, 350 libras, la planadora de Samoa o Samoana Umaga está invicto rumbo hacia Unforgiven a enfrentarse a Kane. Esta noche se enfrenta a la leyenda viviente Nature Boy Ric Flair. Este lugar, Carlitos, lo han mencionado algunas veces, Marcelo, que es la meca del entretenimiento deportivo, y así comienza la función. Flair atacando. Aquí un día yo voy a dar un concierto. Espero que tú vengas también y compres tu entrada, ¿viste? Mira, alquilar este lugar cuesta sobre $250,000, compadre. Bueno, o sea, a John Cena le pagaron para que hiciera el Marine ese. A lo mejor me pagaron el Madison para que yo cante. Oye, pero la verdad es que tú te crees. Mira, la última zona del desierto. ¿Qué está pasando en el combate que me importa más? Ahí está, cuidado, estrangulación directa, Estrada. Alejandro se mete. ¡Foul! De Flair, ¡fool! Mi pana, que no le den ese compás a Ric Flair, que ese es marrullero. El árbitro no se dio cuenta. Y esta vez Flair ha venido a vengarse con todo y más. Golpes van, golpes vienen. Y aún con todo y eso logra sacarse de encima Flair. Compadre, Umaga, ya lo dijiste, no ha sido vencido nunca en el programa Raw. Y aunque en Unforgiven tendrá que enfrentarse al monstruo rojo de la destrucción, ¡peligro! Cuidado, cuidado con el Nature Boy, que se quiere cobrar. ¡No, no lo hagas, Ric! ¡Y el árbitro lo ha descalificado! Oye, pero... Y Umaga le pone la cabeza para que le dé. ¡Wow! Se ha destrozado el collar samoano que llevaba. Nada parece impedir que este hombre siga en pie. Y sus 350 libras. Aunque a Hugo no le guste, Ric, rézale a Mayuya, porque lo que te viene encima no es simplemente una mojadita. Mayuya ni tu abuela. Es un chaparrón lo que le va a caer encima. Machetazo. Ya la lucha ha terminado con victoria para Umaga. Vía descalificación. Huguito. Oh, no. Estamos fuera de cuadrilátero, Huguito. ¡Lo levanta! La planadora, zambullida samoana. Contra el duro piso del Madison. Si quedaba algo de Ric Flair, compadre, después de este combate podrá decir que por lo menos lo retiraron en el Madison Square Garden. Escuchaste a Estrada decir: creo que lo lastimaste. Acabo de ir dentro del ring. Bueno, total, a mí no me duele mucho Ric Flair. Sí, hombre, que lo acabe de una vez, que ya me tiene fastidiado. No tiene sentimiento, Marcelo. No, no, yo soy como Maga. Mi pana. Bueno, hoy están de modas las escaleras. Uy, ¡escalera adentro! Hey. ¿Pero qué es esto? ¡El Garden se convierte en el Garden Rojo! Bueno, y ya lo habíamos dicho, él se va a enfrentar a Umaga en Unforgiven, pero como que tiene una probadita antes de Unforgiven, Unito. ¡Estrada no lo puede creer! ¡Ahí está! ¡Se mete Kane! ¿Quién es el verdadero monstruo? ¡Lo vamos a conocer! En Unforgiven, aquí está el preámbulo. Kane, la máquina roja. Azota, bloquea. Umaga, quiere comandar el punzón. Hay una garra. Y mire esto. Mijito. Estómago contra estómago.
Bueno, Vito, la cartelera brutal de Unforgiven es impresionante, pero muchos de los conocedores y amantes de la lucha quieren ver este combate. Le deja caer la silla como a Tabor. ¡Toma la cabeza! Oye, yo sé que Kane, compadre, tiene una tradición como luchador, fanáticos en toda Hispanoamérica, pero Umaga es implacable, Umaga es invencible, es indetenible. ¡Mira, mira, mira! Oh, ¡Kane se ha parado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Extra ley se toma! ¡Zapatero a tu zapato! Oh, oh. ¿A dónde es que lleva la silla, Umaga? ¡Se le es tu cabeza! ¡Oye! ¡Le dio como un cuadrangular en el béisbol! ¡The home run! Mi pana, ¿cuántas carreras anotaría entonces con ese home run? Yo no sé cuántas. ¡Preguntémosle eso a Umaga! Oye, nadie se va para aquí en trabajo, Guito. ¿A dónde va ahora la famosa escalera? No. ¡Mira! ¡Se la tiró! ¡Desde allá arriba! Bueno, oye, ¿te imaginas? Si esto no estaba planteado aquí, ¿qué traerá cada uno para Unforgiven? ¡Kane! Se arma de la escalera de acero de nuevo. ¡Y se la lanza! ¡Lo saca de ringside! ¡Oye! ¡Y se la tiró! ¡Se escapa Estrada! Oye, compadre, que si no se escapa también se la ponen en la cabeza. ¡Wow! ¡No hay lugar para dos monstruos! En Unforgiven sabremos quién es el monstruo de la WWE. Bueno, mi pana, si voy a jugar por lo que vi ahorita, te repito, Guito, yo espero que te amarres bien el cinturón de seguridad, porque lo que estos dos se van a disparar en Unforgiven va a ser de pronóstico reservado, mitológico, diría yo. Esa mirada lo dice todo. El hombre que triunfó en el mundo de Hollywood con la película Sin un Evil, que se está estrenando en otros países de Latinoamérica, tendrá que dar el máximo en Unforgiven. Here we are, Shane. Aquí estamos, Shane. Entrando al Madison Garden. Square Garden. Oh, yeah. Oh, sí. This just isn't any esto ordinary walk. This no is es cualquier Square caminata Garden. Ordinaria, es walk of fame. La caminata a la fama del Madison Square Garden. Tienes que ser someone alguien especial, como alguien especial para ser parte de esta caminata like, a la fama, como Muhammad Ali, Muhammad Ali, por ejemplo. Name like hombres como Walt Frazier from the glory Frazier? Days of the New York Knicks. De los gloriosos a name de like, los Knicks. Un nombre como take a look here. Mira, vamos a ver esto. Oh, estamos en el pasillo de la fama. Oh, mira, Carl Lewis, el decathlonista. ¿Qué te parece este? Yeah. Basketball great sí, Larry Bird. El gran hombre del basketball, the Larry Bird. Name pero of el them hombre all. Más grande, o el hombre más grande de todos, tiene que right ser over, el que está allí. Yeah. Sí. Yeah. Look, it even has its own statue. Mira, hasta tiene una barrera, míralo. Mira, ahí the está el nombre. El nombre de Vince McMahon. Déjame decirte esto. Nobody, nadie. Nobody ever nadie nunca there. Pisa no en ese lugar. Nadie me pisa a mí. But tonight, pero esta noche, I've got a feeling yo tengo el presentimiento we're gonna be walking de que nosotros all over caminaremos sobre DX. DX. Let's go to work. Vamos a trabajar. Amigos, este es el pasillo de la fama. Miren. Oye, el nombre. ¿Le puedo tomar la foto ahí, Huguito? Miren el nombre que está ahí. Bueno, y él es el monstruo rojo de la destrucción, Hugo. Yo mientras estamos en comerciales voy a tomarme una foto allá afuera con la plaquita de Vince McMahon. La voy a guardar de recuerdo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Regresamos a...